me llamo Verónica Munier y bueno, no soy originaria indígena, pero pues ya tengo 35 años creo viviendo aquí en los pueblos indígenas de ese sur de Veracruz. Bueno, voy a platicar un poco sobre el Congreso Nacional Indígena, que nace pues hace años a raíz del levantamiento zapatista en Chiapas. Todos sabemos pues que el 1 de enero del 94 los compañeros zapatistas se levantan en lucha y empieza la guerra durante 2 días hasta que hay un levantamiento del pueblo de México para pedir paz al gobierno, y poco tiempo después inicia el proceso de diálogo de paz. Y en ese diálogo de paz los zapatistas invitan a todos los pueblos indígenas del país a sumarse a ese diálogo. Entonces pues hay todo un proceso de los diálogos que llegan pues en 96 a los acuerdos de San Andrés, donde está reconocido el derecho a la autonomía principalmente, ¿no? como punto principal. Pero entonces después ya termina esa etapa y pues tanto los zapatistas como los pueblos indígenas que se habían encontrado por primera vez en la historia de lo que hoy es México, todos los pueblos indígenas se habían conocido, reunido, reconocido, y dicen que sigue, pues ya cada quien se va por su lado o nos seguimos reuniendo, ¿no? Y fue cuando nació la idea de la constitución del Congreso Nacional Indígena, ¿verdad? Entonces ahorita decimos que es la casa de todos y todas los pueblos indígenas del país, pero realmente los que convivimos ahí somos los pueblos indígenas que coincidimos en los principios zapatistas y que estamos totalmente independientes de gobierno, de partidos políticos, y que no buscamos el poder, sino buscamos la reconstrucción de nuestros pueblos. Y ya en el transcurso de la historia de esos 25 años, pues ya ha habido una maduración hacia una visión anticapitalista y antipatriarcal de nuestras luchas, ¿no? Entonces ya es un espacio de encuentro donde retroalimentamos, nos apoyamos para tanto resistir contra los embates del pues mundo capitalista que nos está asolando con sus megaproyectos, sus destrucciones, sus despojos, y a la vez paralelamente estamos pues con el intento y avance hacia la reconstrucción de nuestras autonomías como pueblos, ¿verdad? Siguiendo no el modelo porque no lo hay, sino el ejemplo y la invitación de nuestros hermanos y hermanas zapatistas. Entonces, más o menos esto es, ¿no? Un poco el origen y, digamos, los objetivos del Congreso Nacional Indígena. Ahora, la relación, pues, los zapatistas son parte del Congreso Nacional Indígena. Porque en el Congreso Nacional Indígena, entonces, convivimos comunidades indígenas, convivimos organizaciones en territorios indígenas, y pues una de esas organizaciones finalmente es el EZ, ¿no? En diciembre del 2019 organizamos como Congreso Nacional Indígena un taller sobre el patriarcado con participación de delegados y delegadas del Congreso Nacional Indígena, incluyendo, estando en territorio zapatista, compañeros y compañeras zapatistas. Entonces estuvimos más de 600 personas, creo, si me acuerdo bien, hombres y mujeres, en el CIDESI Caracol Jacinto Canek, allá en San Cristóbal de las Casas. Y pues, ¿cómo trabajamos? Bueno, primero fue muchísima gente para un taller, ¿no? Entonces trabajamos en grupos, subgrupos, y bueno, toda una organización logística importante. Y hubo unas partes que era diálogo de preguntas sobre pues cómo es nuestra vida, cómo reconocemos el patriarcado en nuestras vidas. Hubo textos de referencia, de lecturas que habíamos elaborado nosotros, la comisión organizadora. Y lo más importante fue la participación de un grupo de compañeros de teatro, compañeros y compañeras de teatro, que están allá en San Cristóbal de las Casas, los zapayazos, zapayazas, que se nombran su grupo teatral. Y entonces se hizo ejercicio, después de la primera reflexión sobre nuestras vidas, etc., entonces se trabajó primero ejercicios teatrales. A mí me impresionó, por ejemplo, ver un compañero llorar al reconocer que era en su vida de familia, de pareja, reproducía en contra de su mujer y sus hijos el mismo poder, en ese caso ya que reconocieron como patriarcal,
que el gobierno y las empresas sobre los pueblos, ¿no? Entonces, estoy luchando como desde mi pueblo indígena contra ese gran poder de las empresas y del gobierno, y en mi casa estoy haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, toda esa reflexión fue como muy interesante e impactante. Entonces, después, como Congreso Nacional Indígena, habíamos quedado de reproducir ese taller en las diferentes regiones del país, pero vino la pandemia y lo paramos.